¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el doctor José Mariano. Gracia. buen día. Don José fue profesor de la Escuela de Matemática y Física de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor jubilado de esta institución y es catedrático Humboldt 2014. Bienvenido, José, al programa de Conciencia. Gracias, Gustavo. Es un verdadero placer estar aquí en conciencia. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema nuevo, interesante, un proyecto que está en creación, pero yo creo que es importante que la comunidad nacional lo conozca, que es la creación de un centro, instituto o programa, todavía no está muy bien definido esto, sobre estudios avanzados. ¿Qué significa esto, estudios avanzados, José? Bueno, en alguna manera es una cosa muy antigua. Eh, existen institutos de estudios avanzados en el mundo, como el famoso de Princeton, que en su tiempo fue decisivo para el avance de la ciencia, o el Instituto de Estudios Avanzados, eh, altos estudios científicos de París, etc. Sin embargo, esos institutos al principio se vieron como cosas que estaban, eh, como centros que eran diferentes de las universidades. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de institutos que están ligados a universidades. Y esto es una cosa que se comienza más recientemente en los años 60. Concretamente, eh, Helmut Schelsky, de alguna manera, es el promotor de esto. Este es un gran sociólogo alemán que piensa crear una universidad de nueva planta en Renania-Westfalia a finales de los años 60 y solamente la concibe como un ente interdisciplinario y con su, su instituto anejo de estudios avanzados. Tan es así que el instituto predata a la universidad por unos meses. Eh, de alguna manera nos estamos inspirando en este ejemplo, pero ahora ya están proliferando en el mundo entero los institutos de estudios avanzados basados en universidades. Tiene, tiene vínculo directo con la Universidad de Costa Rica. Tendría vínculo directo con la Universidad de Costa Rica. Hemos tenido sería un ya, instituto más de la Universidad de Costa efectivamente, Rica. Efectivamente, sería un instituto más de la Universidad de Costa Rica, pero con unas reglas de gobierno diferente, Porque estos institutos, de alguna manera, tienen que tener suficiente autonomía y libertad como para criticar las políticas de la universidad. Es decir, tienen que ser un lugar donde se piensa libremente. Un ágora para el pensamiento transgresor. Tras resorno, necesariamente en, en, en un sentido, puede ser en un sentido científico, puede ser en muchos sentidos, puede ser en un sentido sociológico, y solamente puede serlo si tiene suficiente autonomía. De modo que estas instituciones son una especie de elixir de vida que universidades ya fuertes, ya antiguas, eh, que tienen un gran, una gran inercia, un gran peso específico, requieren para continuarse rejuveneciendo. Importante. ¿De quién es la idea, José, crear un, la, un, un centro, un instituto de estudios avanzados? ¿Cómo, cómo nace la, la, la idea de la Universidad de Costa Rica? Pues yo creo que el rector actual la ha tenido en el pecho por mucho. El doctor Jensen la ha tenido en el pecho por mucho tiempo. Yo creo, él es una persona que tiene amplios, eh, digamos, contactos internacionales y que, y que piensa de un modo muy académico. Y yo creo que desde hace tiempo ha tenido esa oportunidad. Hay un hecho anecdótico que hará dos años en agosto, yo le pedí una entrevista breve porque quería un poco evangelizar este punto, pero me encontré que había que empujar una puerta abierta. Eh, él me manifestó que hacía tiempo que pensaba en eso como algo fundamental. De modo que yo diría que eh, simplemente tomó la ocasión para darle pablo a esa idea. ¿Y por qué es pertinente este instituto o centro de investigación en estudios avanzados en una universidad, en términos generales? Depende de las universidades. Yo no digo que sea pertinente en todas las universidades. En la Universidad de Costa Rica, bueno, la Universidad de Costa Rica ya no se puede decir que es una universidad joven. Está en un lugar estratégico. Eh, si hay algo que es importante en este mundo de la virtualización y que sigue siendo importante en, en, en el mundo tecnológicamente desarrollado y conectado en que vivimos, es la situación geográfica, que es algo que no se puede cambiar. Y eh, Costa Rica es ideal como un puente entre el norte y el sur en Latinoamérica. En Latinoamérica, sabemos que hay muchas eh, Latinoaméricas, y particularmente en Centroamérica. La Universidad de Costa Rica, de alguna manera, eh, debería jugar un papel globalizante que no está jugando. Otra palabra clave es interdisciplinaridad. Alguien preguntaba: ¿para qué queremos un instituto más si ya tenemos sesenta y tantos y además eh, unidades académicas que hacen investigación? Pues precisamente por eso, porque tenemos un sistema atomizado. Eh, entonces, las palabras claves son, eh, digamos, interdisciplinaridad y globalización. Es decir, eh, vernos en la perspectiva desde fuera, cómo podemos contribuir a problemas que está poniendo la sociedad y que de alguna manera los institutos estrictamente disciplinarios, cada vez más eh, particularizados que tenemos, no responden. Y esto responde también a una demanda que se perciben los investigadores más jóvenes, que digamos no conciben estos límites que a veces eh, tenemos. Se llamaría Instituto de Estudios Avanzados. No tengo la menor idea. El proyecto no, no está todavía cómo... en muchos cierres. En realidad, un instituto, según entiendo, porque no soy, experto, no soy experto, digamos, en la terminología y en las leyes de la Universidad de Costa Rica, eso exigiría varias tesis doctorales. Eh, <laughs> creo que un instituto solo puede ser formado por un consejo universitario y entonces eso exigiría todo un proceso que apenas está comenzando. De modo que no sé qué nombre tendrá. Eh, Tendría intervención, obviamente, en el interior de la universidad, pero también visualización internacional. Bueno, parte de la idea es visualizar a la Universidad de Costa Rica y aumentar su reputación internacional. Por supuesto, la Universidad de Costa Rica tiene ya una reputación, pero se trata de visualizarla más. Se trata de convertirla en un centro de reflexión. Se trata de hacer de ella un foro donde eh, se intercambian ideas a todos los niveles para problemas realmente que pone la sociedad. hoy en día, eh, sin perjudicar, digamos, que el científico, el científico tradicional que trabaja en su esfera y que puede hacer eh, aportaciones que en el largo plazo son decisivas en la, eh, para la humanidad, pero sin embargo, la complicación del mundo moderno exige para determinados tipos de problemas, un, una forma de abordado directamente interdisciplinaria. Si hablamos del ambiente, por ejemplo, para algo que eh, te es muy caro, Gustavo, podemos decir que hay una disciplina del ambiente. Si hablamos del cambio climático, o incluso con temáticas como, como qué sé yo, vamos a estudiar las religiones. Podemos estudiar las religiones como un capítulo de teología, o, o la literatura. Podemos estudiar la literatura independientemente de las corrientes ideológicas de su tiempo. Claro. Entonces, inclusive en todo tipo de ciencias y de artes y en las humanidades se requiere este tipo de aproximación. Excelente. Vamos a hacer una pausa, José. En el siguiente segmento vamos a hablar con un compañero suyo en el montaje o en la creación de este eh, instituto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. En este segundo segmento vamos a hablar con el doctor Werner Mackenbach. Él es titular de la cátedra Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias, don Werner, por estar aquí en Conciencia y continuar con esta importante discusión sobre el Instituto de estudios avanzados. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa tan importante. Muchísimas gracias. ¿Por qué, don Werner, la cátedra Humboldt interesada en la creación de este instituto o centro, como, como se vaya a llamar, que todavía no tenemos el nombre? Sí, esta cátedra Wilhelm Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales es una cátedra internacional que fue creada en el 2012 en cooperación entre... El DAAD el, Do 2012. 2012, entre el DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico y la Universidad de Costa Rica. Y es un resultado de largos años, yo diría décadas, de cooperación muy estrecha, muy fructífera entre la Academia Alemana y la Academia Costarricense, especialmente la UCR. Eh, y el propósito principal de esta cátedra es eh, apoyar a desarrollar y profundizar aún más esta cooperación, especialmente en proyectos interdisciplinarios de investigación y de docencia y proyectos de excelencia. Y por supuesto, cuando vine en, el, en septiembre del 2012 y me entrevisté con el rector recién nom, eh, nombrado, elegido, nombrado elegido, en ese sí. momento elegido eh, y me, me habló de esta iniciativa, de inmediato decidí de apoyar esta iniciativa desde mi cátedra, especialmente uh, apoyando en uh, relación con uh, cooperación con colegas, con profesores, investigadores de Alemania, pero también, este, también de Europa, no solamente de Alemania. Sí, esta sí. era la, la idea uh, y yo veo um, uh, esta iniciativa como una iniciativa muy importante para la Universidad de Costa Rica y también para una profundización de esta cooperación eh, que se ha desarrollado durante muchas décadas entre las academias costarricenses, centroamericanas, alemanas eh, y europeas. Usted, ustedes pretenden, ya, ya se mencionó de una u otra forma, don Ferner, pretenden tener conexiones internacionales con instancias similares. Ya, ¿Ya eso está encaminado o estamos hablando nada más en Alemania? No, no, de hecho ya participaron colegas de diferentes institutos uh, de uh, estudios avanzados, de Alemania, de Brasil, de México, uh, y vamos a continuar con esta cooperación de Alemania, uh, especialmente esto uh, uh, también lo mencionó ya mi colega José Gracia, uh, um, hay una cooperación fuerte con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el CIF en Bielefeld. Que fue uh, creado por el sociólogo Alemán Schelsky, es uno de los eh, institutos más reconocidos, uh, uh, no solamente en Alemania, sino a, a nivel mundial. Hemos tenido la cooperación del Instituto de Estudios Avanzados de Sao Paulo, uno de dos existentes en, en Brasil uh, y uh, dos de los, o los dos que existen uh, a nivel latinoamericano. Entonces, el Instituto de eh, eh, o el centro o el programa en Costa Rica sería ya el tercero o el cuarto eh, en, en el mundo en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica existen iniciativas institutos similares también en Brasil y también existen iniciativas en Chile en otras partes pero con otro perfil el, la, la geografía de Costa Rica eh, no, nos dice que eventualmente puede servir de puente sur-norte sí están pensando, están apostando ustedes a, a, ese, a ese factor. Me imagino que el único centro en Centroamérica, sí. con esta envergadura. Sí, de hecho, es un puente entre el sur y el norte y también es un puente horizontalmente, como es también un puente entre dos mundos de océanos diferentes, el Pacífico y el Atlántico. Entonces, tiene una posición estratégica en este sentido, y, pero no solamente por este aspecto geográfico sino también por el, uh, el papel que ha jugado la Universidad de Costa Rica o más en general las universidades costarricenses si incluimos las universidades de CONAR uh, en este intercambio internacional y especialmente la Universidad de Costa Rica se ha destacado por ser la universidad de investigación en la región. Esto, eh, es una buena condición para jugar un papel muy importante en esta iniciativa. O, o se acaba de mencionar el proyecto o, o los potenciales proyectos de investigación. ¿Cuáles serían esos proyectos de investigación en los cuales el Instituto de Estudios Avanzados estaría prioritariamente eh, interesado? Por regla general, los institutos no privilegian ningún área, ninguna temática, sino privilegian la calidad, la calidad proyectos de excelencia. Proyectos internacionales, transnacionales, uh, um, esto es, y transdisciplinarios, como ya uh, desarrolló uh, este aspecto uh, José Gracia. Esto me parece sumamente importante. En la historia de estos institutos, el punto más importante ha sido crear un espacio para el intercambio, el encuentro, el intercambio entre investigadores científicos de diferentes áreas, sin definir muchas veces una agenda muy estricta, sino ofrecer un espacio para desarrollar proyectos de excelencia que van más allá de nuestra tradicional organización del conocimiento o del saber en las academias que, academias, que es una organización sumamente disciplinaria y en muchos de los casos eh, eh, llegamos, topamos, nos topamos con los límites esta organización del saber, ningún problema eh, de eh, eh, importancia hoy en día puede ser resuelto solamente por una disciplina. La formación disciplinaria es sumamente importante, es básica para poder pensar en proyectos que van más allá. Ya se mencionó el cambio climático, si pensamos en el urbanismo, los problemas de tránsito, ninguno de estos problemas claves, la pobreza, Puede ser resuelto solamente desde la perspectiva eh, y los aportes de una disciplina. Esto es, es la idea. Vamos a crear un espacio como incubadora de ideas también, de encuentro. Vamos a ver, eh, en el momento que esté consolidado este centro o instituto, ustedes harían una convocatoria abierta. Para que se presenten proyectos de investigación. Sí. ¿Quién, ¿Quién selecciona esos proyectos Esto de investigación? Esto es un, un aspecto muy importante eh, del criterio de la internacionalización. Eh, la idea es, sí, exactamente, abrir muy pronto una convocatoria para recibir eh, propuestas de proyectos y estos pro proyectos van a ser evaluados y dictaminados por comisiones internacionales de expertos. Esto me parece sumamente importante, especialmente eh, también en el caso de la Universidad de Costa Rica, que por ser la Universidad de Excelencia en la región, también tiene el peligro de caer en un cierto tipo de endogamia. Entonces es muy okay. importante pensar también a este nivel en una internacional internacionalización. Excelente. Sí. Muchísimas gracias, don Verne, por compartir estas experiencias y desde luego desearle muchos éxitos con esta gestión. Mucho gusto y muchas gracias. Igualmente. Ya regresamos para un tercer segmento. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando o vamos a hablar con el doctor José Gracia, quien nos acompañó en el primer segmento, sobre la organización. Me interesa mucho conocer si va a haber un consejo científico, un consejo asesor, un director. Coméntenos un poquito de esa, de esa plataforma administrativa que va a tener este Centro Instituto de Estudios Avanzados. Bueno, el diseño tiene que servir los propósitos académicos y científicos. Eh, hemos sido asesorados al respecto. Yo diría que eh, la autonomía de la que hablábamos, la autonomía de funcionamiento, eh, tiene que estar de alguna manera implícita en esta estructura. Entonces es importante que entendamos que en una institución, digamos, en un instituto de este tipo, el comité científico debe jugar un papel esencial. Y ese comité científico, precisamente por lo que señalaba mi colega, eh, tiene que tener una mayoría de miembros que no pertenezcan a la Universidad de Costa Rica. Hay que ver cómo se hace eso. Afortunadamente. ¿Dentro el, de la comunidad nacional o estamos pensando en. Nacional miembros e internacional, internacional, ambos. Debe darse su participación. Afortunadamente, como decía, hay toda una esfera académica en, la, en Costa Rica que no se limita de ningún modo a la Universidad de Costa Rica. Eh, una esfera muy rica que, que está en plena evolución. Eh, eh, mis compañeros y amigos del tecnológico, por ejemplo, hace tiempo que están con iniciativas eh, transdisciplinarias cara a los problemas sociales eh, eh, y eh, es importante que haya una mayoría de miembros externos en el Comité Científico. Eh, de modo que, aunque la Universidad de Costa Rica, por supuesto, tiene la responsabilidad última, pero el Consejo Científico debe albergar una representación nacional extra Universidad de Costa Rica, centroamericana e inclusive internacional uh, de modo más amplio. ¿Cómo, este... se, ¿Cómo sería esa primera elección de miembros, eh, José? Estoy pensando para el rector. El rector tiene que recibir nombres y cómo procederían para esa propuesta de miembros y quién lo haría. Los nombres deben darlos las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. Claro, tienen que ajustarse a estas directrices. Es decir, hay unas guías y nosotros tenemos al frente de nuestras facultades y al frente de nuestros institutos a personas de alto nivel académico que por supuesto no van a poner a su sobrina porque es muy lista y se acaba de graduar sino que van a buscar la excelencia en el caso de que hubiera alguna equivocación al respecto pues evidentemente sería rayada por el comité provisional que está velando porque se respeten las líneas el mm, el rector se comprometería a escoger entre los nombres propuestos por la comunidad científica de la propia universidad. Yo creo que eso garantiza la intervención de las unidades académicas. Y la misma autonomía. Y la misma autonomía. En por supuesto, forma. eso es un sistema que, que estamos todavía diseñando y perfilando. Se trata de conseguir un equilibrio entre ambos aspectos. Claro. Financiamiento. Ustedes tienen 800 mil dólares para el funcionamiento de este instituto durante los dos primeros años. La primera pregunta con respecto a esto es: ¿de dónde viene este, este dinero? Y segundo, ¿en qué lo invertirían? Bueno, realmente tenemos 400 mil dólares para este año, eh, como parte del que fue eh, decidido como parte del presupuesto ordinario de la universidad para, en este enfoque. Aspiramos a esa misma cantidad el próximo año. Eh, no se requiere mucho dinero para echar esto a andar. Eh, lo importante en este momento es que se pueda constituir el, el comité científico que eche a funcionar y no queremos esperar hasta tener armado como Minerva de la cabeza de Júpiter el instituto para que haga una llamada de proyectos. Ahora va a ser una llamada no convencional. Es decir, no vamos a pedir a la gente que sacrifique fines de semana de su vida para proyectos muy detallados. Queremos ideas. Las ideas se pueden resumir. Queremos ideas y queremos saber también quién está detrás de ellas, por supuesto. Pero eso se puede hacer muy brevemente. Ese comité científico eh, escogerá entre las ideas y la idea es, de propósito, es que estos proyectos se pongan a caminar rápidamente. ¿Será una... ¿Invitación a investigadores exclusivos de la Universidad de Costa Rica o de cualquier otra universidad pública del país podrían participar por estos fondos? No, no será exclusiva no será a los exclusivo. investigadores de la Universidad de Costa Rica. Quiero, ¿Además de proyectos de investigación, ¿en, en, en, a qué se van a dedicar esos dineros? Bueno, además de pero me, eso... Me, pero me parece que es buena plata. Bueno, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, que mencionaba este, mi Don colega Makenbach, del funcionamiento, yo también me había referido al SIF de Bielefeld. Eh, muchas veces los proyectos interdisciplinarios nacen de talleres en torno a un problema determinado. En ese aspecto, por supuesto, hay mortalidad infantil, ha habido talleres que se han efectuado allí o en institutos similares eh, que han tenido un éxito, pero superior a las expectativas, o sea, que. que han creado disciplinas, institutos y hasta tecnologías e industrias nuevas y que se han visto premiados por, premio, por los Nobel y por otras entidades. Y hay otros talleres que uno dice, bueno, ¿y esto a qué llevó? Pero eso es inevitable. Ahora, no podemos, el Comité Científico no puede simplemente pensar, aunque sea un comité excelente, que tiene todos los criterios. Por eso es necesario seguirse renovando con, con estos talleres. ¿Pasantías? Digamos, ¿Me podrían financiar a mí como investigador para ir a algún sí, país europeo? Sí, a hacer una sí pero debe quedar... Bueno, pensaríamos más bien que las pasantías tuvieran lugar aquí. Okay. Preferiríamos que los extranjeros vinieran al revés. Las pasantías tienen que ser temporales, o sea, no, no va a haber un personal, salvo quizá personal administrativo eventualmente, pero no va a haber un personal... Este, fijo que pertenezca al instituto. No se va a dividir los académicos de la Universidad de Costa Rica o más generalmente en Costa Rica entre los que pertenecen al instituto y no. Las pertenencias serán en función de programas y proyectos. Quiero añadir algo y es que nosotros estamos aprendiendo todavía, pero ya, estamos, ya hemos sido uh, integrados en el, en el sistema de institutos basados en universidades. Hay, claro. una, hay una reunión este año. Se celebra en Taiwán, en Taipei, eh, en noviembre. Y por supuesto estamos invitados y estamos todavía en el proceso de decidir en la práctica internacional, estamos en la situación ventajosa de decidir en la práctica internacional qué es lo que más nos conviene. Me quedan 30 segundos, José. ¿Físicamente dónde van a estar ustedes ubicados? No lo sabemos todavía, pero eh, hay, afortunadamente hay algunas oficinas libres en la... Universidad de Costa Rica y tenemos algunas ofertas interesantes. Pero esto es una cosa que debe definir también la Junta Directiva y los otros organismos. No he tenido tiempo más que para hablar del Comité Científico, pero para tutelar los intereses de la sociedad y de la propia Universidad de Costa Rica tiene que haber más instancias. Claro. Entonces, eh, la Junta Directiva, finalmente, que se ocupe de los problemas día a día, tendrá que resolver esto. Muchísimas gracias, José, por compartir esto con nosotros. Muchos éxitos. Ojalá que muy pronto, y muy pronto tiene que ser este año, culmine con éxitos o por lo menos arranque el proyecto con, con buenos proyectos de investigación. Bueno, gracias Gustavo y también por la labor que haces. Muchas gracias. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen por favor con la programación de Canal UCR.